Y el premio a TVC es para CCC Noticias. Compañía del Circuito Cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 3 en compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 12 en compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12 en compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio a TVC es para CCC Noticias, compañía de circuitos. Osvaldo Jaldo, gobernador, su gobierno promete mejorar el servicio de colectivos. Jorge Berreta, vicepresidente de ETAT, resaltó la reunión entre Jaldo, Chala y los empresarios. Carlos Saltor, Fiscalía Especializada en Cibercriminalidad, investigan 75 amenazas de bomba en establecimientos educativos. José Jiménez, jefe de división, un acto de vandalismo causó la inundación del túnel de calle Mendoza. Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos de la Capital, hizo un balance de la primera semana de la nueva gestión municipal. Rodrigo Antunes, gerente de Aerotransfer, el nuevo servicio de traslado desde el aeropuerto ya está disponible. Monseñor Carlos Sánchez visitó la dirección de distritos urbanos de una misa para efectivos policiales y personas privadas de su libertad. Silvia Llave, nueva directora de cementerios de la capital, buscarán que los cementerios del norte y del oeste cuenten con cinerarios. Félix Abregú, expuestero del Mercado del Norte, quieren que el mercado recupere su tradicional función. En la búsqueda de una salida a la crisis del transporte público de pasajeros de Tucumán, hoy se reunieron en Casa de Gobierno Osvaldo Jaldo, la intendente de la capital, Roxana Chala, y representantes de AETAT. Ha sido prácticamente un hecho histórico. Yo le preguntaba a los empresarios si ellos recuerdan cuando se habían sentado con un gobernador de la provincia y con un intendente o intendenta de San Miguel de Tucumán para tratar ese tema que tiene que ver con 600.000 tucumanos en toda la provincia que necesitan el servicio público de pasajeros. Y hemos sido muy claros con la doctora Chala. Queremos el mejor transporte público de pasajeros para nuestra gente, que hoy no lo estamos teniendo. Hemos formado una comisión donde esté representado el municipio, la provincia y también el sector de los trabajadores y de los empresarios. Los colectivos tienen que estar circulando en la provincia de Tucumán. No pueden estar guardados en los depósitos. Es decir, mientras buscamos la solución de corto, mediano y largo plazo, el servicio se lo tiene que ir prestando. Y seguramente las mejorías se van a ir notando una vez que empecemos a tomar las decisiones de fondo entre las partes involucradas. En palabras de los empresarios del transporte automotor de pasajeros, hoy en Casa de Gobierno se realizó una reunión extraordinaria que puede dar solución al transporte público en la capital y el interior de la provincia. La verdad que debemos valorar, reconocer y agradecer tanto al señor gobernador de la provincia, el contador Osvaldo Jaldo, como a la intendenta de San Miguel, la doctora Chala, ante la complejidad del problema de la crisis que está atravesando el transporte, de la precarización del servicio, de las 3.500 fuentes de trabajos, de los demás de 12.000 usuarios o viajes mensuales. Es un hecho histórico, lo debo reconocer, que tanto el gobernador como la intendenta de San Miguel de Tucumán nos hayan recibido. Hemos hablado de la problemática, de lo difícil de la situación, de la responsabilidad que tenemos, tanto gobiernos como empresarios, en un servicio público, de las dificultades económicas y ante tanta complejidad y crisis existente, muy atinadamente entiendo por parte del gobernador y de la intendenta, vamos a hacer una mesa de trabajo con técnicos en costos, técnicos urbanísticos,
para reformular el transporte y buscar una salida integral, paulatina e integral a este sector. La seguidilla de amenazas de bomba no ha quedado en la nada y la justicia tucumana, a través de la Oficina de Ciberdelito, las investiga. En total son 75. Y tenemos, nosotros hemos llegado a recibir alrededor de 75 denuncias por amenaza. Hay otro grupo que los estuvo trabajando antes, la Fiscalía de Delitos Complejos, es decir, que algunos de ellos van pasando para que investiguemos nosotros, otros los avanzó con resultados positivos la Fiscalía de Delitos Complejos. Pero sí, de esas 75, esta es una investigación que lleva tiempo llegar al autor del hecho, pero se lo está logrando concretar. Entonces, para poder llegar a disponer un allanamiento o para llevar a una audiencia de control de la formulación de cargos o hasta de medidas cautelares, que podrían ser incluso una prisión preventiva, nosotros necesitamos hacer una investigación previa donde tenemos que llegar con elementos concretos, con datos concretos, con indicadores concretos al juez que vaya a actuar en esa audiencia para autorizarnos. En el caso de los allanamientos es por escrito, en el caso ya de la formulación de cargo o las medidas cautelares es una audiencia oral. Un acto de vandalismo derivó en la inundación del túnel de calle Mendoza. Sin embargo, las bombas fueron reemplazadas con prontitud. Acá tenemos una cámara por donde pasan los cables y casi siempre nos están sacando los cables y los cortan. Esta vez lo han tirado, entonces en el tablero se produjo un cortocircuito que quemó dos bombas. Y por eso después se empezó a llenar el túnel, con una sola no es suficiente. Directamente vamos a cambiar las dos bombas nuevas para no tener problemas de nuevo. Sí, a partir de que dejan de funcionar las bombas tenemos más o menos una hora hasta que empieza a subir el nivel. Entonces, por suerte, pasó un compañero esta mañana, nos avisó que veía que en la rejilla ya tenía agua y por eso nos vinimos inmediatamente. Pero muchas veces nos informan autoridades policiales o la municipalidad también. Una vez que ya tenemos todo, tenemos que esperar a que desagote, que nos lleva, depende del nivel que tenga el túnel, que ponele entre, una vez estuvimos, llegó hasta acá más o menos, que estamos más o menos de la fosa principal, estamos como a 10 metros y casi medio día, como 4 horas bombeando para sacar todo el agua. En este caso, como ha pasado mi compañero, se ha dado cuenta inmediatamente, ahora ya estamos cambiando, ya está desagotado el pozo. Estamos cambiando las bombas, así que en media hora ya está habilitado el túnel de nuevo. Luciano Cincarini, secretario de Servicios Públicos de San Miguel de Tucumán, dijo que buscarán mejorar la seguridad en los cementerios que dependen de la capital. Hace muy poquito que asumimos la tarea de reformar la gestión, el Estado municipal. La verdad es que el Estado es bastante difícil en los cementerios, no tanto así el cementerio del Oeste, que desde el punto de vista edilicio y de infraestructura está bastante bien cuidado. Muchas cosas por hacer, por supuesto. Hay muchos monumentos que se encuentran en un estado de degradación porque sus familiares no lo atienden. Entonces es responsabilidad nuestra readecuarlo, mejorarlo y ponerlo a disponibilidad, ¿no? A disposición de los vecinos y las vecinas de San Miguel de Tucumán. Pero fundamentalmente la dificultad a vencer es el tema de seguridad en el cementerio del norte. Entonces estamos trabajando desde el día lunes, que arranca nuestra gestión, con el tema seguridad, tanto provincial. Contratamos también seguridad privada para reforzar la seguridad en el cementerio. Nosotros arrancamos con muchísima fuerza, el desafío es sostenerlo en el tiempo. Hemos hablado también con algunos equipos de asesores, hablaron de los baches, pero no de los baches de la calle, sino de los baches anímicos que sufren las gestiones. Entonces el desafío para que no suceda eso es repartir las tareas, asignar adecuadamente las responsabilidades y trabajar en equipo. Cuando se trabaja en equipo, se deja de depender de las voluntades individuales y empieza a tomar fuerza las instituciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las instituciones. Aerotransfer, un servicio de transporte que lleva pasajeros desde el aeropuerto Benjamín Matienzo hasta Plaza Alberdi, ya ofrece sus servicios en Tucumán. La verdad, tuvimos una respuesta increíble de todos los clientes, todos muy contentos. Es un servicio que estaban esperando hace mucho tiempo, nosotros también de poder brindarlo. ¿Cuál es la idea de esto? Poder tener un traslado de circuito cerrado, al cual le denominamos nosotros, que consiste en
subir en Plaza Alberdi, un traslado que va hacia aeropuerto y desde aeropuerto poder volver a Plaza Alberdi. Llega el pasajero arriba en la provincia de Tucumán, se baja, se abren las puertas del aeropuerto. Frente a la puerta está la cabina que dice Aerotransfer, la van a ubicar, es de color morado, morado-violeta. Se acercan a la cabina, piden simplemente un boleto, un pasaje. Ahora por ser promoción y por ser lanzamiento, el pasaje cuesta solo 1,000 pesos. Pagan el pasaje de 1,000 pesos, se le emite un ticket con un código QR, con el nombre y apellido de esa persona, que es recontra importante. Una vez que tiene ese ticket, va y sube a lo que sería nuestra combi o transfer. Se llena la combi, sale para acá, entra otra combi que está esperando, se llena esa combi y sale para acá. Y cuando necesitan salir desde Plaza Alberdi, simplemente tienen que mandar un mensajito a nuestro número corporativo, que lo vamos a dejar por ahí, y van a poder programar su salida desde Plaza Alberdi. En redes sociales es @aerotransfer.ar. Y en esa página, en la página de Instagram, también está el numerito de WhatsApp. Pueden verificarlo por ahí. Cualquier consulta, cualquier programación, directamente se comunican por nuestras redes. El arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, visitó la Dirección de Distritos Urbanos de la Policía y dio allí una misa para efectivos policiales y para personas privadas de su libertad. Y en el día de la fecha hemos tenido la suerte de recibir la visita de nuestro señor obispo, Carlos Sánchez, en una charla amena con el personal policial y la gente que se encuentra privada de libertad y alojada en esta dirección de distrito. Con alegría, en esta visita pastoral que como obispo estoy realizando en la parroquia del Corazón de María, en esta mañana de viernes venimos aquí a Patrulla Urbana para estar cerca de nuestros hermanos que están detenidos en este lugar, como compartiendo también con todo el personal de Patrulla Urbana, para que podamos seguir recreándonos, animándonos a vivir desde la fe cada momento de nuestra vida. Que Dios los bendiga, bendiga a las familias, tanto de los que están detenidos en este lugar, como de cada uno de los que prestan servicio en esta Patrulla Urbana. Silvia Llave fue confirmada como la nueva directora de cementerios de San Miguel de Tucumán y habló sobre los proyectos para mejorar la situación en las tres necrópolis que dependen de la capital. Yo soy empleada de cementerio de hace más de 35 años, con emociones encontradas, aparte una fecha especial, porque bueno, justo el día que se conmemora el Día de los Muertos, ¿no es cierto? Se movilizan sentimientos, todos hemos perdido un ser querido, entonces una fecha sensible, ¿no es cierto? Y bueno, justo da la noticia a la doctora, que así que bueno, yo soy, en los últimos años estoy en el cementerio del norte, ahí es ardua la tarea, es público y conocimiento que somos, los cementerios no han quedado ajenos a los temas de inseguridad, nos están robando todos los días las placas, tenemos denuncias, bueno, se hizo público los secuestros de placas, y bueno, estamos tratando de ver cómo solucionamos el tema de seguridad, iluminación, lo mismo acá en el oeste. En el cementerio Jardín no es tanto porque, bueno, es todo bajo tierra, entonces no hay mucho por hacer ahí. Ahí tan solo tema iluminación, pero en el norte y en el oeste sí. Sí, tenemos el proyecto de hacer un cinerario, tanto en el norte como en el oeste. Ahí tenemos el espacio en los dos cementerios, tenemos la mano de obra, entonces llevar a cabo un cinerario ahora que se está usando más el tema de la cremación. Los puesteros del Mercado del Norte se mostraron satisfechos por los dichos de la intendente de la capital, Rosana Chala, quien asegura que quiere que ese espacio vuelva a ser un mercado tradicional. Y que veo que por fin tenemos un jefe municipal que se va a encargar con total y absoluta seriedad por el centro comercial e histórico del Mercado del Norte. ¿Por qué es importante que se mantenga el Mercado del Norte? Porque el 99% de la ciudadanía quiere eso. Y también me está diciendo la gente de que toda la gente de que creen de que el Mercado del Norte iba a ser como antes, moderno, por supuesto, no un shopping. El predio, ya saben ustedes que es histórico, como mercado, fue donado para que sea mercado, se le ha dado en el año 90 a la municipalidad para que siga cumpliendo esa función. Y ha habido también una resolución 1296, que se suma a la Ley de Patrimonio Histórico 7550, en el cual estipula claramente que debe seguir cumpliendo
la función de mercado de la ciudad. ¿Ustedes van a volver? Eso esperemos. Nosotros hemos pedido una audiencia a la intendenta, lo hemos presentado por mesa de entrada, una nota pidiendo, por supuesto, una audiencia para hablar con ella con respecto al futuro del mercado y del futuro de los puesteros. Desde el gobierno provincial realizan gestiones ante el ENACOM para mejorar la interconectividad en Tucumán. Nos hemos reunido en primer término con el vicepresidente del ENACOM Argentina, con Gustavo López. Hemos abordado, obviamente, la importancia de la conectividad, que Tucumán pueda ir eliminando esos puntos negros que tiene donde faltan conectividad. Y bueno, la verdad que hay distintos programas para garantizar la accesibilidad a la conectividad, hacer realidad el tema de que tengamos nuestros hospitales conectados, nuestras escuelas conectadas, las comisarías conectadas, que nuestras rutas tengan conectividad también a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y también hay algo importante en el que está a tono con lo que se viene trabajando. Sabemos que hay distintos proyectos de parques industriales en la provincia y también hay programas de conectividad para ello, así que bueno, hemos avanzado. Jornada especial aquí en el Club San Martín, porque en el marco de este aniversario número 114, la comisión directiva inauguró el Museo del Club, una obra interactiva, tecnológica, histórica, realmente de primera al mejor nivel nacional. San Martín tiene toda su historia plasmada en una visita que realmente te va a sorprender. Muchas gracias, porque en los 114 años le tratamos de, bueno, le pudimos dar algo al hincha, de lo que no le pudimos dar, que era el ascenso, que era una aspiración tan grande, le estamos dando un mimo, le estamos dando un museo a la altura de San Martín. Y creo que, no tengo duda, que es uno de los tres mejores museos que hay en todo el país. Uno conoce el de Boca, conoce el de River, no tiene nada que envidiarle, te digo. Por eso digo. Salvo la cantidad de trofeos nada más, pero... Sí, pero... Después lo moderno, la infraestructura, la tecnología. Sí, es un museo que está a la altura, está a la altura de un club de primera. San Martín en todo está a la altura de un club de primera. Y vamos a construir, por eso construimos desde la base, cosas que antes San Martín no lo tuvo, estamos construyendo la base. Y bueno, en el futuro se va a dar el tema de la primera. ¿Este es el trabajo de cuántas personas? Porque acá hay muchos ingenieros, creativos. Hay gente de todo. Por empezar, desde el que donó una camiseta, donó un objeto que era de su colección personal, pasando por los historiadores, pasando por, como decís vos, los diseñadores, los arquitectos, los hinchas, los socios. Hay de todo. Tenemos la dicha y la suerte de que este museo hoy sea para San Martín, sea para Tucumán. Rubén, esto, ¿qué han pensado para la gente? ¿Esto va a tener acceso el hincha, el socio? Sí, el socio no. ¿El turismo? Bueno, es la idea, hacer de la Ciudadela un barrio turístico. Eso está en conversaciones, también lo planteamos. Queremos hacer de la Ciudadela y que este sea un punto de encuentro. O sea, hablemos de la Boca, por ejemplo. ¿Por qué no la Ciudadela, que es un club histórico y un club popular dentro de lo que es San Miguel de Tucumán? ¿El socio va a pagar entrada? No, de ninguna manera. Los socios, para nosotros, que no pagan entrada. Y los otros pagarán unos pesos, pocos pesos. No es la idea lucrar con esto. La idea es que los conozcan y que lo conozcan a San Martín. Seguramente después se van a organizar horarios, visitas, guiadas. Seguramente. La partir de la semana que viene ya lo vamos a poner en funcionamiento y vamos a trabajar en eso. Atlético Tucumán va a recibir mañana Independiente. Se vienen los tres últimos partidos de la Copa de la Liga. El decano quiere llegar a las copas, pero necesita sumar de a tres. Y de los 9 puntos en juego, con 7 puede llegar a tener chances concretas de poder ingresar y cumplir con este objetivo. La vuelta del Bebe Acosta puede ser una de las novedades para enfrentar mañana al Independiente de Carlos Tevez. Y entendiendo que cada partido va a ser determinante. El partido de mañana, nos quedan solamente 3 partidos, y en esos 3 partidos, cada partido que dejemos pasar, ya a esta altura ya es un montón. Tenemos que intentar jugar cada partido que nos falte para,
para terminar el torneo como un partido único y irrepetible. Si no, bueno, se habrá cumplido el objetivo primordial, que era dejar a Atlético en la categoría, y bueno, y será eso. Si nosotros pasamos a cada partido a vivirlo como un momento único y irrepetible, vamos a empezar a tener algún tipo de chances de otro objetivo. Respecto a Costa, ya está, está recuperado, seguramente va a ser de los que concentren. Y obvio, sí, que con respecto a Ramiro, estamos buscamos durante toda la semana diferentes características, a ver qué nos puede dar una y qué nos puede dar otra, porque obviamente al cambiar de característica te puede dar unas cosas y otras cosas no, es tan simple como eso. Pero bueno, vamos a tratar de ver qué es lo mejor para este partido o qué es lo mejor para el desgaste que vamos a tener desde el arranque del partido. Y buscar las alternativas para intentar ganar el partido, que es lo que nos interesa en realidad. No, la verdad que sabemos que vamos a enfrentar un equipo duro que viene bien, con Carlos Tevez, viene jugando bien, tiene una idea y saben a lo que juegan. La verdad que mañana va a ser un partido muy duro y ojalá Dios quiera lo podamos sacar adelante. Se terminó la temporada para los Tarcos, el subcampeón del regional tuvo un balance más que positivo y aquí lo analiza su capitán, Nicolás Alviso. No, la verdad que me siento bien, un poco sí cansado, creo, porque empezamos una pretemporada un 16 de enero y llegar hasta casi noviembre, el cuerpito sí te pasa un poco de factura, pero bien, bien, contento, orgulloso de mi equipo, como siempre le digo, me tocó un primer año ser capitán. Y la verdad que también te juega un poquito mal la cabeza, pero bien, muy bien. Siempre aportando mi granito de arena al club, en lo que se pueda dar para ser mejor. Creo que tuvimos muy buen regional, creo que estuvimos muy a la altura, creo que siempre fuimos uno de los equipos más altos, más se notó cuando terminamos primero y después de la semifinal y llegar hasta una final que no se nos dio. Y creo que la segunda parte lo tomo como el torneo del interior A, un torneo muy, pero muy duro, muy complicado. Te encontrás con rivales, con grandes rivales, los mejores del interior. Y se nos notó mucho, como te digo, el desgaste del año, el plantel corto que teníamos, muchas bajas, algunos jugadores que se fueron a jugar afuera y el plantel creo que no estuvo a la altura de este torneo. ATVC es para CCC Noticias. Compañeros, el circuito cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.